desde el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, ubicado en el casco antiguo. En la celebración del Día Internacional de los Museos, tenemos para ustedes el programa de Niños y Niñas Guías 2021, donde estaremos presentando a nuestros niños desde 5 años, quienes de una manera divertida y dinámica nos harán reimaginar la historia de Panamá y su canal para toda la familia. Acompáñenos. Hola a todos. Bienvenidos al Museo del Canal. Mi nombre es Ángel y Daniela Núñez Wong. Mis amiguitos y yo seremos sus guías. Los llevaremos a conocer las salas de exposiciones para contarles la historia de Panamá y del canal. ¿Sabías que se acerca una fecha importante para los museos? Este martes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y el tema para este año es el futuro de los museos. Recuperar y reimaginar. Nuestro hashtag es Niños Guía 2021. Y ahora te invitamos a conocer el Museo del Canal. Gracias. Hola, soy Annalise y hoy les presento la primera pieza que encontramos en el museo. La lámpara del faro fue diseñada en 1893 por Gustavo Eiffel. Fue hecha en bronce y cristal prismático. Está ubicada en Isla Grande, provincia de Colón. Los faros son muy importantes porque guían a los barcos a través de los mares, ríos, costas y canales. Los faros han funcionado con aceite, gas y electricidad, y hoy con paneles solares. Más de 30 faros se utilizan en el canal de Panamá. Los invito a que sigan con la visita del museo. Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Lescano. Hoy les voy a hablar sobre el surgimiento del Istmo de Panamá. ¿Sabías que la posición geográfica de Panamá ha sido muy importante? El surgimiento del Istmo de Panamá ha sido el evento geológico más importante en la Tierra después de la extinción de los dinosaurios. A partir de ese momento empezó el intercambio de animales entre el Norte y Sudamérica. Se transformaron las corrientes oceánicas convirtiéndose en mares cerrados y cálidos, permitiendo la formación de arrecifes de coral y de manglares. En el Omniglobe podemos apreciar las placas tectónicas de la Tierra hace millones de años y cómo Panamá se convierte en un puente biológico americano. Gracias, los invito a continuar con el recorrido y que conozcan más de nuestras culturas. Hola, mi nombre es Thais Kelly y en esta sala aprenderemos que antes de la llegada de los españoles existieron en el Istmo más de 60 grupos de originarios. Como se muestra en este mapa, ellos practicaron la caza, la recolección y la agricultura para su sustento. Aquí encontramos cerámica y joyerías de esa época, como son máscaras y unas funerarias, puntas de flechas y lanzas, pendientes de oro con formas de ranas, sapos y águilas. El oro simbolizaba poder y autoridad. Por esta razón, los indígenas de mayor autoridad, cuando iban a la guerra y al morir, eran sepultados con todas sus pertenencias, como este ajuar de cacique encontrado en un entierro en Veraguas. Desde el periodo prehispánico,
El istmo fue una ruta del intercambio cultural. ¡Chao! Vamos a continuar la visita. Muchas gracias. Hola, me llamo Andrea Hurtado y hoy voy a decir sobre las aventuras y viajes de conquista al Nuevo Mundo. A finales del siglo XV, los españoles estaban intentando encontrar una forma de llegar al Oriente. Fue así cuando Cristóbal Colón propuso que se hiciera una serie de expediciones para poder encontrar la ruta para llegar al Oriente. Fue así como se descubrió el Nuevo Mundo. El Istmo de Panamá obtuvo importancia a la corona española cuando en 1513 Vasco Núñez de Balboa avistó el Mar del Sur mientras recorría desde Acre hasta el Golfo de San Miguel. Esto fue un evento muy importante para los españoles porque esto llevó una serie de expediciones que hicieron posible la conquista de Costa Rica, Nicaragua y el Imperio Inca en Perú. Además de esto, se formó el primer puerto en el Pacífico, que hoy conocemos como Panamá la Vieja, y fundaron ciudades con los nombres de nombre de Dios, Natá, y muchos años después, Portobelo. Convirtiéndonos en una ruta de comercio española. Muchas gracias y pueden continuar. Hola. Me llamo Ramón Pérez y les contaré una historia de piratas y corsarios. La corona española se vio amenazada por piratas y corsarios que se dedicaban a atacar a lugares del Caribe. Por esta razón, la ciudad de Panamá envió al arquitecto Osalirno para construir fortificaciones. Una de ellas fue el Castillo de San Lorenzo y la fortificación de el Portobelo, que se acompañaban de cañones, soldados y armamento. Aún así, y las rutas se veían muy atractivas por las desembarcaciones, es como riquezas y mercancías. Los piratas no perdieron la oportunidad de repetir sus ataques. Unos de los más famosos fueron Francis Drake, un corsario, y Henry Morgan, un pirata. En esta urna podemos ver algunos de los artículos como pistolas, balas de mosquete, de cañón y la flota de los barcos de piratas. Gracias. Pueden seguir con el recorrido del museo. Hola, soy Alma Newell. Hagamos un viaje en el ferrocarril. En 1850 se inicia la construcción del ferrocarril a un costo de 8 millones de dólares. La línea se extendía desde Panamá hasta Colón, siguiendo la ruta del río Chares y sus antiguos poblados de la época colonial. Para su construcción vinieron trabajadores de distintos países, en su mayoría chinos. Muchos sufrieron las enfermedades de la época, como la malaria y la fiebre amarilla. Para su viaje en el ferrocarril, el boleto de primera clase costaba $25, el de segunda $10 y el de tercera $5. Por acá podemos apreciar unas increíbles piezas del mapa. Por acá una increíble banca, la pipa de opio y una gran placa en homenaje al ingeniero George Totten. Por acá podemos apreciar una increíble pantalla táctil donde podemos apreciar imágenes aumentadas de la época del ferrocarril. Los invito a continuar con su visita por la siguiente sala de exposición. Gracias. Exploraciones a través de la selva. Hola, soy Melinei Díaz. Las aventuras por el Istmo de Panamá no fueron fáciles. Los aventureros y científicos vieron en la construcción de una vía acuática la última frontera humana. Un camino o un ferrocarril no era lo esperado para unir al mundo.
pues este había crecido en avances tecnológicos, acortando distancia y comunicaciones con barcos que podían navegarlo sin mayores obstáculos. Imaginar cómo lograr semejante construcción de una vía acuática daría vueltas en las mentes de visionarios que no dudarían en que, uniendo ríos, haciendo túneles para atravesar montañas o simplemente cavando, lo lograrían. Entre 1876 y 1878, la administración por los franceses asignó a Lucien Napoleon Bonaparte Wise, Armand Reclus, a Benford Lacharme y al ingeniero panameño Pedro J. Sosa para explorar el Darién y otras posibles rutas. El grupo de los franceses propuso cuatro rutas: dos por Darién, una por San Blas y la preferida por el centro del istmo entre Colón y Panamá, siguiendo de cerca la línea del ferrocarril. Gracias. Sigan su visita en nuestras exposiciones. Hola, me llamo Sergio y les voy a hablar sobre el canal francés. El conde Fernando de Lesseps fue el que creó el canal Suez en Egipto, obra que tuvo mucha fama y prestigio a nivel mundial. Cuando se llevó a cabo el Congreso de París, Fernando de Lesseps fue el que se ofreció para hacer el canal de Panamá, diciendo que iba a utilizar el río Chagres. Godín de Lepinay lo contradijo al conde y diciéndole que era mejor hacer unas esclusas. El pueblo francés, apoyando a la obra del conde, buscaron los bonos para poder recolectar el dinero, y fueron muchos ingenieros y uno panameño que se llamaba Pedro Sosa. Muchos trabajadores vinieron, países como Egipto, Italia y España y el todo el continente de América, y fueron del pueblo francés y de todo el mar Caribe, y el mal uso del dinero, y lo llevaron a la ruina y al fracaso, y siguieron las enfermedades como la fiebre amarilla. Gracias. Hola, soy Akemi y hoy voy a hablarles sobre la separación de Panamá de Colombia, el nacimiento de una nueva república. En 1821 nos unimos voluntariamente a Colombia en busca de protección y de dar a conocer nuestra ubicación geográfica. Con el pasar de los tiempos, el istmo fue olvidado por el gobierno central sin condiciones adecuadas de salud, seguridad y de educación. El istmo era reconocido por la construcción de un ferrocarril, sucesos entre 1850 y 1851, y también el intento de la construcción de un canal por los franceses, el cual no se pudo concluir. En 1830, 31 y 40 se dieron a conocer diferentes sucesos separatistas, los cuales demostraron el interés de la población panameña por obtener su soberanía. Para inicios del siglo XX, aspirábamos con la construcción de un canal por el istmo, el cual fue detenido por el rechazo del tratado Herrenhuis. Pero no pasó mucho tiempo para que, en un nuevo intento apoyado por los Estados Unidos, proclamáramos nuestra separación el 3 de noviembre de 1903. Datos curiosos: el istmo era considerado un departamento de Colombia.
Panamá estuvo unida a Colombia por 82 años. ¿Cuánto tiempo? Y nuestro primer presidente fue Manuel Amador Guerrero. Muchas gracias, sigamos conociendo nuestra historia. Hola, mi nombre es Marínez Fernández y hoy seré su guía en el área del canal estadounidense continuando con la ruta. Los Estados Unidos deciden continuar con la misma ruta que iniciaron los franceses y la idea de un canal a nivel. Iniciaron la construcción a partir de 1904, designando a 3 ingenieros de diferentes periodos para llevar a cabo las construcciones del canal. Se encontraron con grandes dificultades, pero con una estrategia diferente, lograron el éxito con la inauguración del canal el 15 de agosto de 1914. Una vez terminadas las obras del canal, los estadounidenses deciden continuar administrando el canal hasta 1979. Después de la firma del Tratado de Torrijos-Carter, dar paso a un nuevo periodo de transición de 20 años hasta traspasar el 31 de diciembre de 1999 canal a manos panameñas. Datos curiosos. ¿Sabías que esta maravillosa obra fue calculada en $639 millones? Participaron alrededor de 97 países, principalmente de las Islas de Jamaica y Barbados. Los estadounidenses administraron el canal durante 86 años. Les invito a que continúen con el recorrido. Gracias. Hola, mi nombre es Maya Isabel Blanco Ureña y hoy quiero hablarles de uno de los retos más grandes que enfrentaban las personas a la construcción del canal por las muertes masivas ocasionadas por enfermedades, especialmente la fiebre amarilla. Gracias al descubrimiento de los doctores Finlay, Ross y Reed, quienes comprobaron que las fiebres no se ocasionaban por enfermedades, sino porque un mosquito picaba a una persona sana y luego a una enferma. Los mosquitos se llamaban el Anopheles y el Aedes aegypti. Gracias al notable Dr. William Carfos Gorgas, con ayuda del ingeniero Stevens, iniciaron una campaña de saneamiento para eliminar los criaderos de mosquitos en la zona del canal, en las terminales de Panamá y Colón. ¿En qué consistía? En colocación de mallas en las puertas y ventanas de casas y oficinas y un sistema alcantarillado acueducto, entre otros. La campaña tuvo un rotundo éxito, ya que erradicó la fiebre amarilla y puso bajo control la malaria, permitiendo así la calidad de vida de los obreros y terminar la construcción del canal. Gracias. Hola, soy David. Acompáñame para descubrir más de esto, conociendo nuestras nuevas salas de exposición con una narrativa que hace énfasis la vida cotidiana de los trabajadores de Canal de Panamá. Pueden encontrar distintas piezas de época, videos y nuevas experiencias tecnológicas utilizando el código QR que ayudan a interactuar y ampliar la información de nuestras exposiciones. Gracias, los invito a seguir la siguiente sala. Una franja llamada Zona del Canal. Ya no guarda las huellas de mi paso, ya no es mío, idolatrado Ancón, Amelia, Denis y Casa. Hola, mi nombre es Héctor Aarón Pérez Echeverri. A partir de 1904 y luego de la firma del tratado Jaibunou-Varila, se estableció en el corazón del Istmo un territorio conocido como Zona del Canal, el cual ocupaba 10 millas de ancho que dividían al país. Esta situación trajo consecuencias de lucha por recuperar la soberanía en todo el territorio panameño. Estados Unidos se volvió una de las grandes potencias del mundo y la construcción del canal uno de los objetivos primordiales para facilitar la comunicación y control entre los dos océanos. La construcción del canal estuvo a cargo de la Comisión del Canal Ístmico, quienes se encargaron de contratar a los trabajadores que llegaron de todas partes del mundo, principalmente en las Antillas. Los ingenieros jefes enfrentaron grandes desafíos para poner en marcha esta gran obra, así como para el establecimiento, organización y control de la zona. Tres ingenieros jefes estuvieron al mando: John Wallace, John Stevens
y el que terminó la obra, el coronel George W. Cottles. Gracias. Pasemos a conocer más de la historia. En esta experiencia podemos ver la evolución de la zona del canal. Desde 1904 a 1924. Como datos curiosos, tenemos que Estados Unidos mantuvo un orden político y un expansionismo colonial. Como otro dato curioso, tenemos que las caricaturas de la época reflejaban el expansionismo estadounidense y lo que ocurría. Como piezas de la exposición tenemos los libros del código de la zona, las vajillas, un extintor y las postales del Hotel Tivoli. A través del código QR pueden ver más información sobre los antiguos gobernadores de la zona del canal. Gracias, espero que hayan pasado un buen día y que lo hayan disfrutado. Hola, soy Amira Córdoba. Hombres de guerra eran estos, a quienes se les cantaban pocas canciones. Carlos Russell. Hola, voy a hablarles sobre Panamá. Tierra de oportunidades. Para construir el canal se necesitaron a muchos trabajadores y la comisión contrató a personas que provenían de Estados Unidos, Europa, Asia y el Caribe, ofreciendo oportunidades de trabajo con un buen salario y una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Muchos decidieron trabajar en las excavaciones, otros en las panaderías, lavanderías, comisariatos y en otros oficios. La mayoría de estos trabajadores venían de las Antillas o de España, pero las promesas no fueron las que esperaban, porque tales comodidades y beneficios se les habían dado a Gold Roll o Planilla de Oro, a diferencia del resto que era Silver Roll o Planilla de Plata. Los invito a continuar en la vista por las exposiciones. Hola, yo soy Rosa María, hoy voy a ser su guía. Los trabajadores del canal, recuerdan, con su lugar de procedencia, eran divididos en dos secciones, conocidas como el Gold Roll o Planilla de Oro, conocidas como el Silver Roll o Planilla de Plata. Planilla de Oro, ingresaban los estadounidenses blancos, eran pagados desde $1 la hora. Planilla de Plata, era el resto de los trabajadores, eran pagados entre 10 a centavos a 20 centavos la hora en moneda de plata. No solo los diferenciaba el salario, sino también los diferenciaba viviendas, comida, educación, entre otros. Por aquí podemos observar una planilla de 1904 digitalizada. Por acá podemos observar las residencias de familias, Silver, familias, casas de familias solteras, residencias Silver y casas Gold. Las casas Gold eran muy bonitas. Por acá en la urna podemos observar diferentes objetos de la época, como mesas, reloj, fósforos, jarrones, sillas y hasta una plancha. Muchas gracias, sigamos con el recorrido. Hola, soy Dara Daniel Gordón González y hoy seré su guía. Desde 1906, la Comisión del Canal comenzó a concebir un espacio no solo de administración y construcción del canal en la zona, sino también un espacio para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aunque fue marcada la gran diferencia de los grupos de trabajadores denominados Gold y Silver, hasta en los comisariatos, que eran los mercados de la zona, en los cuales podíamos encontrar
útiles, ropa, comida y útiles escolares, los cuales podemos ver aquí. La forma de pago eran cupones. Y en las puertas de los comisariatos se podían encontrar los grupos, cosas que se podían adquirir. Estos fueron separados en nacionalidad, etnia y rango salarial para asignarles vivienda, trabajo, alimentación y educación. Aquí tenemos el código QR, el cual es una simulación de tu propia hoja de contrato del canal. Muchas gracias. Pueden seguir con su visita en el museo. Hola, mi nombre es Natalis Núñez y hoy seré su guía. La importancia de la mujer en la zona del canal. La mujer jugó un papel importante durante la construcción del canal para evitar que los trabajadores abandonaran las obras. Se le permitían traer a sus familias o casarse. Al llegar a Panamá, se desempeñaban en labores domésticos, también como lavanderas, panaderas, secretarias, maestras, entre otras. Era importante mantener una vida social y cultural para los trabajadores. Y fueron ellas que propiciaron un ambiente de comunidad familiar dentro de la zona del canal. Aquí podemos observar una placa de la primera enfermera dentro de la zona del canal. Los libros de cuentos, el vestido criollo de Martinica, tarjetas de calificaciones, el ábaco y los anuarios. Y también podemos observar la planilla de plata, la planilla de oro y por último el video de las cartas de los trabajadores de la zona del canal. Continuemos con la visita. Muchas gracias. Hola, soy Rigoberto Mitre. ¿Sabías que para mantener el orden en la zona del canal la policía tenía la autoridad de arrestar y colocar sanciones que la mayoría de las veces los trabajadores de la planilla no podían pagar y debían realizar trabajos forzados? En la urna observamos un tolete, una cachiporra, esposas y un grillete. Además de fotografías de las estaciones de policía, la prisión y la división de perros a huesos. Para los trabajadores de Silver fue muy marcada la discriminación en todas las impertenencias como vivienda, educación, alimentación y desempeños laborales. A través de los años fueron muchas las luchas para superar estas barreras y llevar una vida digna. En la zona del canal se encontraban bibliotecas para el estudio de temas académicos. Aquí vamos una serie de libros que van desde la masonería hasta una guía didáctica de aves de Panamá. El encuentro de diversas nacionalidades en la construcción del canal produce intercambios culturales, religiosos, gastronómicos y artísticos. Aportaron a lo que somos hoy en día, un país multicultural. Apreciamos imágenes de las iglesias, el arte y el entretenimiento que se ofrecía en la época y libros de cocina. Gracias, continuamos con el recorrido. Grandes voces ahora silenciadas, grandes mentes ahora dormidas. ¿Por qué? Carlos Russell. Hola, soy Viviana Mora y hoy les quiero hablar sobre la comunicación. La comunicación era algo muy importante para los trabajadores del canal de Panamá. Con eso podían informarse de los avances de la construcción del canal de Panamá. En esa época se usaban mucho los teléfonos con baquelita. Aquí tenemos
unos ejemplos de teléfonos de baquelita que se colgaban en las paredes de la oficina. Por aquí tenemos algunas revistas y periódicos que estaban en aquella época en el Canal de Panamá. Por acá, en aquella época, una forma de comunicación bastante importante eran las cámaras fotográficas, cuales captaron las imágenes de aquella época. Aquí tenemos unos modelos de cámaras que se usaban, que estaban en esa época. En la década de los 50 llegó la televisión en blanco y negro al Canal de Panamá, y unos años después tenemos nuestra propia señal del lado del sur, y se conocía como un canal llamado Canal 8, que su programación era solo en inglés. Gracias por escucharme. Sigan con el recorrido. Hola, soy Luciana Mora y hoy les voy a hablar sobre los transportes y los deportes que hacían en la zona del Canal de Panamá. Aquí ven unas fotos que los carros desplazaron a las carretas tiradas por caballos. Acá ven unas placas y unas licencias de conducir, y acá ven otras fotos de cómo era el tránsito en esas épocas. Acá hay diferentes cosas que jugaban ahí, como una camiseta, pinos de bolo y un trofeo. Los deportes que jugaban eran fútbol americano, cricket, voleibol y boxeo. Gracias. Hola, soy Jean-Pierre Quiroz. En esta oportunidad hablaré sobre el militarismo en Panamá. La ciudad del Canal, desde sus inicios, fue una prioridad para la Comisión del Canal. Para esto, se establecieron bases militares de la Marina y el Ejército de los Estados Unidos en diferentes lugares, dentro y fuera de la zona del Canal, para la protección de la vía interoceánica. Muchos panameños percibían la presencia de un ejército extranjero una ofensa a la soberanía nacional. La selva canalera sirvió como terreno de entrenamiento para los soldados que iban a Vietnam, los astronautas del Apolo 11. Algunos de ellos fueron entrenados de rescate y supervivencia en la selva por Manuel Antonio Zarco, un cacique del grupo indígena en Veraguna. En las urnas podemos observar diversas piezas que van desde uniforme de soldado, radio de frecuencia, casco, granadas, balas y un teléfono de campaña. Pronto estaremos exponiendo más temas de nuestra historia. Gracias y continúen con su visita. Hola, Soraya Barrante. Desde 1999, la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, es la institución que se encarga de su funcionamiento y modernización. El Canal de Panamá une dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, por donde pasan barcos que llevan granos, petróleo, carros, madera, cruceros y también buques militares. Recorren hasta 80 kilómetros o 50 millas. Gracias. Hola, soy
soy Diego Pérez. El canal ampliado tiene un impacto global, no solo para Panamá, sino también para toda la comunidad marítima internacional, así como sucedió hace más de un siglo atrás. En esta sala podemos observar todos los acontecimientos importantes durante su construcción, desde la presentación de la propuesta y el referendo en el 2006, el inicio de las obras en el 2007 y los rescates arqueológicos y paleontológicos, los rescates de animales y la reforestación por el área utilizada, las empresas encargadas de la fase de excavación y construcción de las nuevas esclusas, hasta su gran inauguración el 26 de junio de 2016, con el paso del barco Cosco Shipping Panamá. A su derecha pueden observar las piezas que encontraron y utilizaron durante la excavación y construcción del canal ampliado. Al fondo, los videos de la apertura y un esclusaje completo de un barco. Los invitamos a continuar con el recorrido en el museo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sabrina. Los tratados de Torrijos-Carter fueron firmados el 7 de septiembre de 1967. Aquí tenemos la entrega de los tratados de Torrijos-Carter. Los tratados de Torrijos-Carter fueron firmados por el jefe de Panamá, Román Torrijos, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Estos tratados hicieron una diferencia. La entrega del canal y sus administraciones fue una lucha de muchas generaciones. Muchas gracias. Panamá soberana en la zona del canal. Hola, mi nombre es Victorina y hoy les voy a hablar sobre la bandera del 58 y 64. En esta sala podemos observar tres de las banderas utilizadas para la operación soberanía que fue planificada por estudiantes universitarios quienes pudieron sembrar 75 banderas y cantar el himno nacional en la zona del canal. Este hecho histórico fue realizado de forma pacífica y dio a conocer que la bandera panameña debía ondear en nuestro territorio. A mi izquierda tenemos la bandera panameña que fue rasgada. Otro hecho histórico es la gesta del 9 de enero. Los estudiantes de la escuela del Instituto Nacional fueron marchando con la bandera panameña hacia la zona del canal para izar la bandera y cantar el himno nacional. Cuando llegaron, fueron recibidos con agresiones y forcejeos, producto de la tensión, hizo que nuestra bandera fuera rasgada. Esto causó molestia al pueblo panameño, que causó una pelea contra los policías de la zona. Los sucesos duraron 3 días. Quedaron muchos muertos y muchos heridos. El primer mártir fue Ascanio Arosemena. Es la primera vez que un país tan pequeño como el nuestro rompe diplomáticamente relaciones con los Estados Unidos. La bandera panameña fue restaurada en España y fue traída a Panamá el 2014. Muchas gracias.
muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más de nuestras actividades. Y no olvides visitar el Museo del Canal Interoceánico de Panamá en el Casco Antiguo. ¡Te esperamos!